Al fin llegó el día, hoy día nos vamos. En un par de horas más nos vamos a ir al aeropuerto. Nuestro vuelo sale a las 4 de la mañana, no es muy buena hora. Así que como a las 2 y media nos vamos a ir al aeropuerto. Les voy a decir el primer destino donde vamos a llegar. Viajamos desde Chile, Santiago de Chile, a Lima, Perú. Hacemos escala 2 horas ahí, como a las 6 de la mañana. Así que si es que hay alguien de Lima que esté a las 6 de la mañana en el aeropuerto, ya saben, ahí vamos a estar yo y Sammy esperando. Pues de Lima, directo a Habana, Cuba, chicos. Llegamos a Cuba y ahí vamos a quedarnos un día. Y el día siguiente nos embarcamos a un crucero. El recorrido no me lo sé muy bien, pero creo que vamos a Belice, Honduras, México. Y después volvemos a Cuba 2 días, creo. Así que ahí les voy a estar mostrando todas nuestras aventuras, todas las playas y todos los lugares preciosos que vamos a visitar. Estoy muy feliz porque ayer me compré esta cámara con que estoy ahora grabando. Muchos de ustedes me han pedido que les haga un room tour. La verdad, mi pieza no es nada muy increíble. Tengo una pieza igual súper chiquitita. Pero ya que varios de ustedes me han dejado en los comentarios que les haga un room tour. Ups. Me está llamando Sammy por FaceTime. Hi, babe. Hi. Hello. Hello. ¿Qué onda? Yes, tell me. Tengo una pregunta. Dime, what's up? ¿Qué? What do I pack? Just pack everything. Okay. Okay, let me know when you're ready. Oh, and this? Ooh, yeah, it's mine. Bring it, please. Now it's mine, babe. No. Okay. See you in a bit. Bye. Ok, so, ay, se me quemó el inglés. Ya, lo que les estaba diciendo, les voy a hacer un room tour por mi super pieza. No sé qué tan interesante va a ser, pero bueno, empecemos. Esta es mi pieza. Chin, 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 chin. Bueno, esta es mi cama. Tengo estos cojines que me los compré en Tailandia cuando fui hace 3 años. Y este es mi Minion, que Sammy me regaló cuando fuimos a Universal. Estamos en Universal, en Los Ángeles, y estaba de moda la película de los Minions. Y todo el mundo, todos los niñitos que yo veía pasar, estaban con sus Minions así abrazados. Y yo le decía a mi pucha, quiero un Minion, quiero un Minion. Y habían esos típicos juegos que uno tiene que, bueno, uno paga y pegarle una pesa y que vaya para arriba. O achuntarle con una pistolita de agua a los monitos. Y ahí te daban un Minion de regalo. Y Sammy jugó, yo creo que a todos los juegos que habían. Y no ganaba, no ganaba, no ganaba. Y se obsesionó. Y yo le dije, Sammy, da lo mismo, filo, no lo quiero, no te preocupes. Así que jugó, jugó, jugó y no me lo ganó. Así que al final le dije, no importa, no lo quiero. Y estábamos en la fila, me acuerdo perfecto. El juego de los Simpsons. Y había una familia como con 5 niñitos chicos, así exquisitos, todos en la fila con sus Minions abrazados. Y ahí dije, no, por favor, quiero un Minion. Y fue y me compró uno. Y este es mi Minion. Muy lindo. Así que lo tengo en mi cama. ¿Qué más? Seguimos. Este es mi velador. Tengo varias fotos con Sammy. Tengo este elefantito que me regalaron en Bali. Este es mi espejo, donde en las mañanas me maquillo. Me siento aquí en este piso. Perdonen el desorden de por ahí. Aquí tengo mi maquillaje. Esta es mi pared que yo decoré. Me compré ese sticker de árbol porque me encantan los árboles. Y puse todos esos cuadritos que fui comprando cuadro por cuadro. Imprimí las fotos, que las saqué todas de Google, y las puse ahí. ¡Charán! Tengo ahí una repisa con todas mis cosas. El escritorio muy desordenado. Mi puerta donde cuelgo todas las carteras. Ahí pongo mis collares. Este espejo donde me miro después de vestirme. Este es mi gorrito que me compré en Bali. El típico gorro que usan en las cosechas de arroz. Siempre me traigo un recuerdo chiquitito. Bueno, este no era tan chiquitito, pero a todos los lugares que voy y todos los viajes que hago, me encanta traerme un recuerdo, un souvenir, para ir recordando los lugares que he ido. Bueno, este es mi sillón. Típico sillón que cuando uno se saca la ropa, tira y la deja ahí hasta que se hace el ánimo de ordenarla. Tengo mis maletas ya aquí. Y también todos los lugares que voy, se me ocurrió, eso sí, en el último viaje que hice, voy comprando stickers y los voy pegando en mi maleta. Y por último, mi closet muy desordenado, así que no se los voy a mostrar. Y eso sería mi room tour. No sé qué más mostrarles. En verdad es una pieza muy pequeña. Ah, les voy a mostrar la vista. Bueno, aquí estoy armando mi maleta. Tengo un desorden, pero más o menos, en mi poca organización, llevo una torre de poleras, 3 chalecos, ropa de deporte. Aquí llevo chores, polleras, más chor, más chor,
más short. Y tengo aquí los vestidos que quiero llevar. Pero el error que siempre cometo es que llevo muchísima ropa y hay ropa que jamás la saco de la maleta. Así que ahora quiero ser más específica y voy a tratar de llevar lo que en verdad crea que me voy a poner. Pero ahora estoy lista para salir, me puse la chaqueta, tengo mi mochila atrás. Llegó Sammy recién, vamos a ir a comprar euros. En Cuba nos dijeron que era mucho mejor llevar euros porque los dólares los castigan. Así que ahora vamos a ir a eso y a la vuelta termino mi maleta. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿A dónde vamos? ¡Vamos de Cuba! ¡Vamos, vale! ¡Ay, se me cae el celular! ¡Lenta, vale! ¡Tú eres ay, chichi, so yo lenta. Le enseñé eso porque Sammy es el más lento del mundo. Y yo le digo lento todo el día. I'm gonna do it really fast. Okay. You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Too late. Se mueren el frío que hace afuera, está congelado. Está peor que Holanda, ¿no, Sammy? Es similar. ¡Ay, similar! ¿Dónde están? Es Holanda es frío también. El cielo les voy a mostrar, está negro. Negro, negro, pucha, no se ve. Bueno, y después de que nos recorrimos todas las casas de cambio de esta calle, eso es lo que hay que hacer cuando uno va a comprar dólares. Hay que ver los precios de todas las casas de cambio y al final comprar la más barata, obvio. Miren, ahí viene la nube. De todas maneras va a llover, está negro, negro el cielo. Siempre cuando hace frío se me pone la nariz roja. Vamos a ir a tomar un cafecito ahora y después de vuelta a terminar las maletas. Milito, saluda. Hola. Hola, Milito. ¡El cielo! Lloviendo muy fuerte y de rayos, relámpagos y truenos. ¿Milito? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¡Sammy! ¡Hola! Ya estoy de vuelta aquí en este desorden. Nos demoramos demasiado en llegar a la casa, se puso a llover, tormenta eléctrica, hay rayos, centellas, truenos, relámpagos, de todo. Justo nos pilló la lluvia en la mitad y por suerte nos fuimos donde mi hermano un rato. Vengo recién llegando a mi casa, son como las 9 y media de la noche, así que voy a terminar ahora de hacer la maleta. Les voy a mostrar aquí lo que estoy haciendo. Ya tengo la maleta casi lista, llena de cosas. No pude elegir qué llevar, así que eché toda la ropa de verano que tenía en el closet nomás, porque uno nunca sabe lo que se va a poner. Bueno, algunos tips que les puedo dar cuando uno hace la maleta. Lo que yo hago siempre, voy metiendo todo en mini bolsitas. Por ejemplo, la ropa interior le meto en una bolsita, los calcetines en otra bolsita, los bikinis en otra bolsita, como por ejemplo así. Aquí en esta bolsita tengo todas mis cremas, los bloqueadores, cremas para la cara. Toda mi ropa interior la llevo en una bolsita así también. Los bikinis, estoy eligiendo cuáles llevar, tengo ahí las opciones arriba de la cama. Este es mi favorito. Este yo creo que de todas maneras me lo voy a llevar, demasiado lindo. Y miren este también, qué choros, esta parte de abajo. Y arriba es como una polera. Este también es uno de mis favoritos, pero ya lo he usado mucho. En todas las fotos lo tengo puesto. También tengo este que es nuevo. Ya está la maleta lista. Y ahora viene el detalle más importante. Pesar la maleta. Son solo 23 kilos. Según yo, tengo 40. Vamos a ver. Aquí mi asistente, Sammy Music. Yeah. Va a pesarla. 1, 2, 3, go. 23. Nah. Yeah. Yay. Para los que viajan harto, les voy a mostrar esta pesa de maleta que es especial. Es demasiado útil cuando uno viaja y la lleva en la cartera a todos lados. Esta es la pesa para la maleta. Uno la engancha aquí y después lo prende y te va mostrando cuántos kilos pesa. Ahora con una mano, imposible que pueda hacer algo. ¿Ven cómo iba subiendo los kilos? Demasiado útil esa pesa. Si la ven en algún lado, cómprensela. En los aeropuertos la venden. Yo me la compré en esa tienda Primark o Primark, no sé cómo le digan. También me preguntaron qué llevo en mi maleta de mano. Bueno, para este viaje no voy a llevar maleta de mano porque me da lata andar con dos maletas acarreándolo por todos lados. Pero maleta de mano llevo esta mochilita que la llevo a todos mis viajes. Es mi fiel compañera. Y lo que siempre tengo en mi mochila es mi pasaporte, que también le compré este cubre pasaporte. Mi Kindle, para leer en los aviones, buses, trenes, etc. Mi billetera, muy importante. Mis anteojos de sol. Mi inhalador, porque soy asmática, por si no sabían.
Carmex para mis labios ultra partidos. Me gusta siempre tener en mis bolsos bolsitos adentro. Me carga que esté todo desparramado en la mochila. Tengo este bolsito que adentro tengo crema para las manos, para los labios, un espejo, algunos remedios. Y otra cosa muy importante que no puede faltar nunca en una mochila de viaje: ¡charán! Lápices. Siempre se necesitan lápices. ¡Au! Uy. Bueno, siempre se necesitan lápices en los viajes. Y eso es lo que llevo siempre en mi maleta de mano, o más bien mi mochila de mano. ¡Nos vamos a Cuba! Ya llegamos al aeropuerto recién. Llegamos muy temprano, son como las 11:30, casi las 12 de la noche. Y nuestro avión sale a las 4 de la mañana. Es la primera vez que veo el aeropuerto tan vacío, miren. No hay nadie. No hay nadie. Nadie. Ahora vamos a entrar a la policía internacional. Are we so excited to meet them? So excited, even though it's 3 a.m. Not yet. Almost 3 a.m. It's 12, but 12, okay. But... nos vemos más rato, chao. Hola chicos. Nosotros comemos maní. Comemos. Hola, hola chicos. Nosotros comemos maní. Estamos aquí en la sala de espera del aeropuerto y nos hicimos un spot muy rico. Tenemos aquí nuestra comidita, vamos a poner el computador y vamos a ver el nuevo capítulo de Prison Break. Así que mientras estamos aquí comiendo maní y aceitunas, vamos a cerrar el vlog. Gracias por ver. Gracias a todos los que están viendo el video, espero que les haya gustado el vlog del día. Y la mejor parte es que mañana nos vemos desde Cuba. Yay. Ya, suscríbanse a mi canal, denle like al video y todo lo que quieran hacer. Chao.